get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ¿Qué pasó? Se desaparecieron. Ay, Dios. Bueno, iba a hacer mi saludo, pero me asustó. Déjenme ver. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios santo! Voy a tener monos moviéndose por mi casa todo el día. A ver, ¿cuál otro? Acá está el otro. Ok, el de Margarita. El de Rosa. Y el otro ya salió volando porque no se ve. A ver. Bueno, sepa Dios dónde está el otro. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Ajá. ¡Ay, Dios! ¡Todos están vivos! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! Bueno, ¿dónde nos quedamos, chicos? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y hoy estoy en los Sims 3 porque hace mucho que no juego los Sims 3 y ya los extrañaba, así que aquí ando con Doña Loreta y toda su familia y pues no recuerdo, ¿estás haciendo brujerías ya tú? No recuerdo si ya les mostré la casa ya con la nueva decoración o la reforma que le hice. Bueno, pues si no, ya no hay nada arriba. He bajado todo el suelo. Y pues aquí está todo. Las chicas las puse aquí. Esta es la habitación de las pequeñas. Está preciosa. No sé qué estás haciendo. ¿Estás peleando con él? Están peleando y son mejores amigos. No sé, nah, y se pasan ustedes dos. Mira, recoge eso, Lila. Lila la había puesto que comiera, pero me hizo el caso del perro. A ver, vamos a que coma sobras de no sé qué y luego que se vaya a dormir. En tu cama, por favor, Lila. Ok, pues Lila y su amigo imaginario parece que no se llevan demasiado bien. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien está llorando? ¿Alguien qué le pasa? ¿Qué te pasa, pequeña? ¿Qué te pasa? A ver, ven acá. Cambiar, atuendo, cambiar pañal. Vamos a cambiar el pañal. Déjame ver qué traes. ¿Necesitas ir al baño? Ok. Déjala aquí en el piso. Es una locura esta casa. No sé qué quieres hacer. Mira, Lirio, ¿dónde está Lirio? Vente al baño. No sé qué quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? Ok. ¿Nos está estorbando aquí todo?
No, todo va bien, creo. No sé a dónde va la gente. No sé qué están haciendo todos. Están medio locos. Bueno, los voy a dejar que hagan lo que quieran. Sí, los voy a dejar que hagan lo que quieran porque no sé qué quieren hacer. A la pobre Brunhilda la tenía encerrada ahorita que cambié toda la casa y se me había olvidado dejarla salir. Hasta ahorita me acordé. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? No, 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 no. Ay, Dios mío, con la vida. Déjenme ver de uno, no, no. Ok, la oquila más. No, no comiste, Lila. No comiste. Mira, se hizo chiquito. Ay, qué horror. Yo veo algo así en mi casa y me muero. Lila, despierta y por favor, ponte a comer. Comer sobras de lo que sea, por favor, Lila. A ver, déjenme vigilar de uno en uno porque si no, esto es un caos. Esto es un caos, señores. Quisiera saber que estamos viernes por la noche, así que vamos a tener descansos para hacer todas las tareas que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Cereal? Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora sí va a agarrar su comida. Y ya después te vienes a dormir. Ahora vamos con Doña Penélope. Bueno, esta mujer se quedó dormida aquí en la tempestad afuera. Y vamos a ver, ¿dónde está Sam? Ay, Sam. Mira, vente. Vamos a lanzar al aire a tu hermana. Este es el amigo de Sam, Gominola. Sí que sí. ¿Cómo anda? A ver. Pues anda bien. El que me preocupa es Sam, que necesita bañarse. Dios mío santo, con la cama de Sam, ¿cuál era? Es esta. Ok, perfecto. Le atiné a la primera, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo? Mira, él con el paraguas y tú toda mojada. Vente a comer, ándale. A beber. Y puedes hacer una fiesta. La fiesta. No, 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 no. Sí. La fiesta en casa de Ada. Sí, ahí está. A ver. ¿Alguien más necesita baño? Mira, tú vete y te bañas ahí. No, 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 era bañarse. Bueno, lo limpias y lo te bañas. Y tú, bueno, pues. Dios mío santo, ¿qué tiene esa pequeña? A ver, vamos a recogerla. Se le encariñito. ¿Y si la podemos cambiar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se me está moviendo mi cámara solita. Este hombre no sé quién es. Ni qué hace aquí. Ay, preciosa, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Bueno, voy a poner orden aquí y luego nos vemos, ¿eh? Bueno, chicos, pues antes de que nos caiga la nevada, voy a recoger todas estas flores porque yo sé que alguna de estas vale bastante y no quiero que nos vaya a llegar las facturas y me agarren sin dinero. Así que estoy recolectando todas las flores que veo por aquí. A ver, acá hay más. Aquí está otra. Creo que son todas las que hay. No me acuerdo si esta ya la agarré o no, pero la voy a poner otra vez por si acaso. Ok, vamos a ver qué más hay por acá. No hay más. No veo. No veo que haya más por aquí. No, son todas, creo. A ver. Muy bien. Tú recoge todas las flores y yo voy viendo cuánto cuestan. ¿Qué te parece? Uy, 75 simoleones. Qué bien. Ya está, 40. Bueno, yo voy a seguir aquí y ahorita volvemos, ¿eh? Bueno, chicos, pues ya están despertando todos y me acordé que tengo estas misiones que hacer. Así que, doña chica esta, Dalia acaba de encontrar los escarabajos que necesitamos, que es, creo, los verdes. Y pues vamos a ir por ellos antes de que se desaparezcan, porque esos van desapareciendo poco a poco en el mapa. A ver si logramos conseguir juntar todos. Creo que esta chica también necesita polillas, mariposas. Ok, ella necesita polillas y mariposas, pero no me ha aparecido nada en el mapa por ahora. Así que tengo que estar cuidando el mapa hasta ver qué onda con eso. Por mientras vamos a ver dónde están los escarabajos de esta mujer. A ver si no nos detiene el policía porque andamos fuera de casa en horas que no debemos. Córrele, córrele, que no nos van a atrapar porque nos va con feria. Aquí están. Muy bien. Bueno, pues aquí está la cosa esta horrible. Ay, a ver. Un escarabajo. Y lo agarras así nomás. No pienses haber agarrado un frasco o algo así. Ok.
Bueno, volvemos a casa. Los deberes de los demás. Ella tiene que ir a trabajar y hay otro de ellos que tiene que ir a trabajar también. Así que, Dios santo. Lo que yo no entiendo es por qué Achuchones se convirtió otra vez en marioneta. Si Achuchones era un niño, ¿se acuerdan de los otros capítulos? Era un niño Achuchones, pero otra vez volvió a ser marioneta. No sé. Está medio raro esto. A ver, ¿qué es esto? Alcanzar una relación de mejor amistad con... Bueno, pues sí. No quiero pelear con mi hermana, así que no voy a pelear con nadie. No, no. Me encanta cómo podemos agarrar el taxi y movernos por el mundo entero. A ver, ¿dónde está Shushones? Quería mostrarles a Shushones, pero no lo veo. A ver. Shushones, ¿dónde estás, Shushones? Ah, acá está. Miren. Tan guapo que se veía de niño. A ver, vamos a ver. Ah, alardear, no, hablar de flores, contar un cuento de hadas. A ver. Están todos. Ay, últimamente mi ratón anda todo loco. La cámara de los Sims 3 se mueve mucho. Mira, vamos a jugar con las chuchones. Anda, qué bonito. Mira, mira, mira. Me encanta. A ver, vamos a ver. A contar secreto. Vamos a contarle un secreto. Vamos a ver. Yo quiero bailar juntos. ¿Por qué no puedo bailar lenta con él? Ah, tú sí no quieres bailar una lenta con este personaje. ¿En serio? ¿Por qué? Si antes sí estaban bailando y bien y todo bien. Bueno, pues ahí bailen ustedes. Llévanse bien. ¿Dónde está Loreta? Loreta anda súper ocupada. Ya juntó bastantes flores. Ah, ya tenemos 1700 simoleones. Oh. ¿Ha empezado a nevar? ¡Wow! Me estoy entiesando. Ya. Déjenme. Vengo por el correo. Y nos vamos para dentro de la casa. Pequeña mía, métete. Métete. Que te me vas a entiesar. Tengo que ponerle los juguetes a esta niña dentro de la casa. Porque ya va a empezar a hacer frío. Qué tristeza de la vida. Hubiera puesto esto como si fuera un cuarto abierto, ¿verdad? A lo mejor. A ver. Espérenme, voy a meter los juguetes. Ok, acaban de aparecer unas de las mariposas, creo. Mariposa monarca. A ver, a ver, a ver. Si se ven por aquí. Aquí están. Ok, perfecto. Mira, pues las atrapas y de una vez coges estas flores. Así tengo que estar cuidando el mapa para ver qué onda. Déjenme ver. No se ve nada por ahí. Es que tenemos que cumplir con eso para llevar a la escuela. ¿Se acuerdan que eran requisitos de la escuela o algo así? Dime que no. Oh, esta muchachita me hace más caso, pero nada de caso me hace. A ver, mira. Vente y coge eso y ya se desaparecieron las mariposas. Ah, no, que están. Hazme caso, por favor, Margarita. Ahí viene. Y luego está en short y ya empezó a nevar. Tengo que cambiarles la ropa otra vez. Las mariposas, mujer. Ay, mira. ¡Ay, qué belleza! Ok, pues es una belleza ver estas cosas. Cosas que nunca vamos a poder ver en los Sims 4. Bueno, hemos agarrado las mariposas. Métete a la casa que está nevando. ¿Y quién es ese que va ahí? Va como alma que lleva el diablo. Ah, oigan, y luego estaba viendo. No sé a qué horas me hice novia yo de este, pero somos novios. Entonces no sé qué hacer. Si sigo con él o no sé ni siquiera dónde está el otro. ¿Dónde está mi Johnny Johnson? Ah, no me digan. Va, se convirtió en hombre lobo. Rayos con la vida. No puedo con la vida yo. A ver, Lila, ¿con quién estás peleando? Perdí. Uy, ya son las 8. Uy, ya son las 8. ¿Quién iba a ir a trabajar a las 8? ¿Quién iba a trabajar? A ver. Irse a trabajar. ¿Quién más? ¿Quién más iba a trabajar? Obtener datos de la... A ver, espérame. Primero, los que se iban a ir a trabajar. Ok. Creo que eran dos nada más los que se iban a ir a trabajar. Obtener datos. Ok, obtener datos en laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio? Trabajo de investigación.
¿Era aquí? Obtener datos de laboratorio. Ok, perfecto. ¿Quién más? Este ya está. Este ya lo mandé. ¿Y quién más era? ¿Dónde están las polillas? A ver, aquí hay algo. Aquí hay algo y aquí hay algo. Dios mío santo, no veo nada. Aquí están las mariposas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a atraparlas. ¿Será que las dejaste ir? No, pero si ahí están. Bueno, pues vamos a atrapar estas otras. Vamos a tener que ir hasta la ciudad. Bueno, chicos, pues estamos dedicándonos hoy, ahora sí, a atrapar cosas, a cumplir los trabajos de los muchachos. Esta chica se va a ir a atrapar las mariposas. Y bueno, pues ya, eso creo que es todo. Está súper complicado porque como es mundo abierto, es más difícil, el tiempo pasa más rápido. Así que, wow. Ya, eso es todo, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Muchas gracias por verme, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, prendan la campanita de notificaciones, compartan mis videos. Y sí, 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 ya me di cuenta de esta cosa extraña que está aquí. Bueno, ya, me voy. Hasta luego y bye.